Ori and the Blind Forest, la de edición definitiva. ¿Saben qué? Tenía este juego en mi lista de deseados. Y un amigo va y me lo regala y es como, ¡oh, qué buena! Así que vamos a jugarlo y... Uy, una vida, ¿quién sería tan pro? Yo, como siempre, en todos los gameplays, no esperen que sea un menso de mierda, ni que sea un sádico culiado. Yo soy el normie nomás. Así que vamos a jugar en dificultad normal, ¿vale? No sé... ¡Uy! ¡Oh, qué gallito más feo me salió! Estoy recién despertando y vengo y me pongo a grabar. Siempre recordaremos la noche cuando perdí a Ori en la gran tormenta. Está muy lindo el soundtrack. ¿Control al gordito? Sí. Nido de golondrinas. Oh, el saltito minúsculo que puedo hacer. Estoy averiguando qué hace cada botón, así que... básicamente solo puedo saltar con X. Cuando Naru abrazó mi luz. Ay, qué bonito. Como si fuera su propio hijo. Que ahora me puedo mover yo, ¿verdad? Sí. Qué curioso soy. Como está diciendo, este juego me lo regaló un amigo, así que este amigo está de cumpleaños hoy, así que quería decirle feliz cumpleaños. Feliz cumpleaños, Diego. Este gameplay como que va para ti. Por muchas cosas, porque primero me diste el juego y también estás de cumple. Ya, creo que vamos a tener que jugar y vamos a tener que ir controlando a los dos personajes, por lo que estoy entendiendo. Ahora está tan gordo el personaje de la derecha. ¿Qué pasó ahí al lado? Esa noche fatídica. Cuando inflamé el firmamento. Lancé mi llamada a Ori. Oh. Oh, como se va destrozando todo de fondo, es como... penita. Pero la esperanza no acudió.
con el paso del tiempo. La vida se marchitó y decayó. Cuando el bosque era ciego. La esperanza aún se mostraba. ¿Qué animaciones más bacanas, man? Oh, no me gusta esa arañita. No. Voy a triste, weón. Chucha. De nuevo la orfandad. Sin razón para quedarse. Buscando mi luz. Tan débil y tan frágil. Súbele, súbele, amigo, súbele. Cuando solo el silencio respondía al llanto. Mira, atacar esa araña que vimos la otra vez. Chucha. Y la esperanza se extraviaba. Agotadas las fuerzas de mi hijo. Cada vez más difícil. Dale, empújalo un poco más. No, ya no me puedo mover. Y ahogado su último aliento. No, ya no me puedo mover.
Mi luz revivió a Ori y una nueva era floreció. Logro desbloqueado, el viaje comienza. Partida guardada. Muy bien, aquí no tengo ni perra idea para dónde hay que ir. Asumo que hay que ir a la izquierda porque por la derecha vengo yo. Mantén pulsado A para saltar más alto. Uy. Bueno. Claros hundidos. No creo que llegue a madero, sí. No, ni cagando. ¿Y hacia arriba? Sí. ¡Mierda! ¡Qué idiota! Vamos por abajo. Mantén pulsado A y abajo para saltar a través de las plataformas. Aquí hay algo. Logro desbloqueado cuantos secretos. Encontraste un contenedor de luz espiritual pequeño. La luz espiritual se agregó a tu barra. Encuentra más contenedor de luz espiritual para ganar rápidamente puntos de habilidad. Ya. ¿Y hay algo acá? No. Creo que no. Escondido. Tendré que lanzarme por abajo. Abajo hay unas espinas. Y no sé si puedo volver, pero asumo que los desarrolladores pensaron en algo para volver. Esta agua se ve altamente tóxica. ¿Qué es esto? Ah, para sanar vida. Encontraste un fragmento de vida. Júntalos para restaurar tu vitalidad. ¡Ay! No quiero chocarme. Encontraste una célula de energía. Ahora puedes juntar y usar más energía. Recuerda que puedes usar energía para crear un vínculo de alma y guardar tu partida. Mantén pulsado B para crear un vínculo de alma y guardar tu partida. Será necesario guardar ahora. Ya, bueno, pues solo porque el tutorial. Estémonos total. Total. Qué wea. Ay, no. ¡Concha tu madre! ¡Ah! ¡Oh, mierda! Me va a sacar la. No, me morí. Ya, menos mal que guardamos por eso. ¿Habrá que correr? No, no puedo correr. Pero está este muro. Buena, encontraste luz espiritual. Oh, me falta un poquito. Buena, qué control. Vínculo de alma listo. Obtuviste un punto de habilidad. Crea un vínculo de alma y pulsa B cerca de él para acceder al árbol de habilidades. Ya, entonces tengo que ir para el de vuelta y las habilidades. Vamos. ¿O no? No, creo que no. Sí. Árbol de habilidades, ya. Exploremos aquí un poquito en conjunto porque no sé bien. Vamos. Esta barra en cuanto a Blue Espiritual recolectó Ori, absorbe 36 más para ganar otro punto de habilidad. Entonces puedo, supongo que ir por una de estas ramas. Permite usar los vínculos de alma, reduce el tiempo de enfriamiento. La mayoría de las recompensas flotan hacia Ori. Dispara tres llamas antes de tener que recargar. Supongo que pelear es una opción obligatoria en este juego. Y no sé si me interesa mucho que vengan las recompensas, porque puedo ir caminando, así que yo creo que la llama será importante. Logro desbloqueado, decisiones y más decisiones. ¿Vale? ¿Habrá una forma de correr más allá? ¿O es? Algo pasa con B, pero no quiero averiguarlo aún. En lo profundo del bosque, Ori encontró lo que había perdido. Pulsa X para recoger una pequeña luz. Chucha, no era muy pequeña. Mi fuerza está regresando. Soy Zane, la luz y los ojos del árbol del espíritu. Me perdí en este valle cuando ella aflojó su agarre. Puedo guiarte en tu viaje si me permites acompañarte. Pero no te muevas. ¿Oye eso? Ellos debieron seguirte hasta aquí. ¿Ellos quiénes? Pulsa X rápidamente para usar la llama del espíritu. No. Dale, basura. Encontraste fragmento de energía. Los fragmentos de energía recargan el poder de las células de energía de Ori.
No, ven para acá, ven. Ya entonces se pelea con B. Su luz volverá a mí. El árbol del espíritu dijo estas palabras una vez. En el valle más allá de las cavernas lo encontraremos. Hay un camino más adelante. Claros hundidos. Arboleda vacía. Ah, oh, qué buena. Está bacán el juego, me está gustando. Nuevo objetivo, encuentra el árbol del espíritu. Espérate, ¿cómo vuelvo al mapa? Qué buena. Claro, son 10. Ah, mira, aquí veo el mapa, qué buena, genial, me encantó. Ya, vale, tengo que ir para allá arriba. Sí, ya vi el mapa. Vale. Tengo que ir hacia allá. ¿Qué? ¿Le puedo pegar hasta linternas? Ay, botan recompensas, qué buena. Este juego estoy cachando que me va a encantar, así que. No podía hacer nada más con esto. Para recuperar vida. No. No, se me cayeron al agua. Y esa lámpara. No, no le puedo tener la recompensa. Ouch, 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 ouch. Qué tonto, cómo me pegué ahí. Punto de habilidad. Oh, bueno. Los pozos de espíritu son estructuras ancestrales que se usaban para atravesar todo nivel rápidamente. La luz de los pozos de espíritus también re rellenarán tu fuerza siempre que estés cansado. Bueno, no estoy cansado, pero. Pulsa X para guardar partida y Y para transportarte. Ya podemos guardar, total. Guardemos. Total, nunca es malo. Gané un punto. Quizás. Uy, no. Voy a seguir avanzando. Quiero llegar hasta el árbol. Aquí ya vi algo que había. Sí, ya lo vi. Vi un fragmento después bonito por ahí. Con el mapa no da la impresión de que pueda volver más atrás. Che, tu madre, la espina, weón. Supongo que hay que ir para. Uy, no, no llegué. Tampoco llegué. Uy, la puta madre. Yo asumo que hay que ir para la izquierda, pero quiero ver qué hay. ¿Qué ese culiao? Ah, no puedo saltar más arriba. Uy. Tengo. Ay, tengo un cacho de vida, me sano y vuelvo. Ya, volví. Me sané y creo que encontré un mini error en el juego que cuando grabo pareciera que se reinician los enemigos. O que eso me da la impresión. Ay, me paga. Bueno. Pulsa RT para agarrar y mover objetos. Habrá que ponerlo acá. Sí, ya. Acá está el fragmento que vi. Encontraste llave de piedra. Las llaves de piedra se usan para abrir puertas espirituales. Recuerda que cada puerta espiritual requerirá una cantidad diferente de llaves para abrir la puerta. No habrá nada más arriba. Ven, otra llave. ¿Podré bajar con cuidadín? Veo algo ahí. Esta puerta espiritual bloquea el camino. La construyeron como protección antes de que todo se marchitara. Las llaves de piedra que necesitamos deben estar cerca. Para llegar al árbol del espíritu debemos pasar las cavernas del espíritu que se encuentran del otro lado de esta puerta. Pulsa X para abrir esta puerta espiritual. Ay, ahí veo que ahí me consume. ¿Dónde veo eso? Bueno, da lo mismo. Ah, ya, me consumía dos. Salí arriba a la derecha.
Arboleda vacía es... Ah, ya. Entonces tengo que ir a la caverna del espíritu, que es a la izquierda, para continuar con el lore. Ya vamos al tiro a la caverna del espíritu, porque estoy metidísimo un poco en la historia. Cavernas del espíritu. Ah, me hice daño. Llega abajo. Sí. No, vengan por acá, recompensillas. ¿Qué puedo hacer con esto? ¿Qué onda? Parecía que podía hacer algo con esta planta. Bueno, ya no. Aparentemente ya no. Pero te voy a subir de nivel. Otra vez. ¿Qué es esto? Ori, este es un mapa de piedra, uno de los muchos marcadores antiguos creados para trazar el bosque de nivel conforme crecía. Falta una pieza, si logramos encontrar el fragmento de mapa de piedra, podremos ser capaces de repararlo. Pulsa X por... ¿Lo tengo? No, no lo tengo. No, está al lado, pues sí. Oh, ¿cómo llegó eso? Bueno, supongo que por el otro lado. Vamos, vamos de vuelta nomás. Ven como que los enemigos se regeneran. Y no sé si eso como que abusa un poco el sistema de experiencia. Yo creo que no. Damos el mapa. Ya tengo que ir para arriba, pero quiero ver qué hay más para la izquierda. No quiero perderme nada en este mapa al menos. Ajá, y ven para acá, recompensilla. ¿Se podrá ir para abajo? No, la pregunta es no si se puede ir para abajo, ¿se puede volver? Lo voy a averiguar. Uf. Obtuviste un punto de habilidad, crea un vínculo de alma, ah, ya sé. Ah, no quiero hacer el vínculo aún. No es necesario, creo. Ouch. Me tenía que pegar. No, mi recompensa está en el piso. Ya, ahí tomé una. ¿A dónde vine a parar? Hubo aquellos que recurrieron a la esperanza. Cuando ella arrasaba y reinaba. La luz del árbol del espíritu vive en todos nosotros. Es la razón por la que estamos vivos, la razón por la que crecimos. Cuando empezamos a buscarte, pasaron muchos años. Fuimos atacados, heridos y asesinados por nuestro enemigo. Ahora estos árboles ancestrales son todo lo que queda. Acércate y siente la luz de Phil, el espíritu que vive dentro. Pulsa X para absorber la luz. Aprendiste a usar salto de muro. Buena. Usa esta habilidad hacia un muro y pulsa repetidamente A para saltar hacia arriba. Ah, ya, súper fácil. La prueba de buenas. Pero... Uy, uy, uy. Buena. Encontraste una célula de energía. Ahora puedes juntar y juntar. Puedes juntar y usar más energía. Recuerda que puedes usar la energía para crear vínculos de alma y guardar tu partida. Ya, súper. No tengo daño por caída, ¿cierto? No, menos mal. Uf. Entonces, ahora el camino de vuelta. Pum, 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 pum. No, casi me espino, casi me espino. Ay, de nuevo esa experiencia. Uy. Ah, me tenía que pegar el basura.
Ahí sí. Uy. Tengo que manejarme un poquito. Ay no, ahí me voy a espinar. Uy, salto, salto, salto. ¿Cómo llego ahí arriba? ¿Cómo llego ahí arriba? ¿Cómo? Chuta, no alcanza a leer qué era. Ah, lo de empujar esta cosa, la verdad. Creo que hay una. ¿Se recompensa secreta? Sí. Soy rápido para encontrar objetos así. Dame una cosa, una cosita, dejé una cosita. Puede ser que vaya por el buen camino. Puede ser, puede ser. Tendré que empujar esta cosa. No. Estaba que se caía. Ya. Ahora. Alcanza a llegar. Alcanza. Sí. Ya, hasta ahí no me llega. Mantén pulsado RT para agarrar y mover, activar objetos, bla, bla, pero... ¡Oh! ¿Cómo pega el basura? Ya. Encontraste fragmento de mapa de piedra. Colócalo en un mapa de piedra para desbloquear una nueva área del mapa. Muy bien. Que precisamente estaba aquí abajo. ¿O no? ¿Dónde estaba? No, estaba acá. Estaba acá, ¿cierto? Pero, ah. Logro desbloqueado por el buen camino. Claros hundidos, objetivo. Encuentra el árbol del espíritu. Ya. Ah, entonces esto como que me revela el mapa de cómo llegar. Entonces, para la izquierda nomás, para arriba, y supongo que puedo acceder ahora al parte del doble salto por allá. Me quedó más claro. Ah, voy a hacer un mini save. Y vamos a ver qué habilidad puedo hacer. Llama de chispa, aumenta la potencia de llama del espíritu. Ya. Vinculado en el tiempo de frío. La mayoría de las recompensas aparecen en el mapa. No me interesa saber las recompensas de momento. Recupera, crea un vínculo de alma y recarga un cerro de. Ah, ya, no. Me interesa pegar, yo creo. Más peta, meter más putas. Requiere un punto de habilidad, pero no tengo ya llama cargada. ¿Cuál es llama cargada? Y llama de chispas, ya, claro, o sea, me pide de otras ramas. Ya. Yo creo que voy a querer revivir. Sí, ¿por qué no? Miren qué fuerte pego. Ven para acá, no. Ay, ven para acá. Ven para acá. Ya, bueno. Llegué. Ahora es para acá a la izquierda.
Chuta. No me siento muy, muy, muy bien, pero no importa. Ah, me dieron un vínculo ya, que... Creo que es bueno guardar. Oh, me comí esta. No sabía que deleteaba. ¿Me puedo agachar? Sí, pero... ¡Ay! ¡No! ¡Uy, oh, qué tonto! Ya. Uf. ¿Qué pega tan duro estas cosas? No, 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 salta, salta. Uy, 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 uy. Ya estoy a un tiro de morir. ¡No! ¡Dame la vida! ¡Uy! ¡Uy! ¡No! ¡Que soy tan malo timeando! Ya estoy a un tiro de morir. ¿Qué encontré acá? Lo encontré de puro cueazo. Estas puertas de energía fueron selladas por los espíritus del pasado. Si juntamos las suficientes células de energía, abrirán un camino. Ay, es nomás. Ya voy entendiendo. Ya, por la derecha pareciera que no es. Oh, uy. A la izquierda debe haber una recompensa, me imagino, así que vamos para allá. No. ¿Cómo? Ahí sí. Vamos, vamos, vamos. Por la derecha, uy. No. Sube, 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 sube. No, me falta una. Oh, no. ¿Será esa? ¿Y cómo llegó a esa? Ah, no, acá está. Oh, qué buena. ¿No hay nada más acá? No. Ya, vamos, pero... No, 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 no. Puta, qué imbécil. Y ahora sí. Me encontraron sombrío, dormido e inmóvil. Le contamos a Ori acerca de su voluntad mal encausada. Logro desbloqueado el ser ancestral. Ori, el árbol del espíritu, debió ser sus últimas fuerzas para salvarte. Ahora ven y escucha nuestra historia. Fue la noche de la ceremonia de la luz. Ella odiaba nuestra luz. Lancé mi llamada a Ori, pero mi hijo nunca llegó. Será el jefe final, me imagino yo. Kuro robó a Zane. Fue el fin de nuestros días.
Recibiste la luz del árbol del espíritu. Él puso nuestro destino, nuestro destino en tus manos. Escucha con cuidado, pues debes entenderlo. El árbol del espíritu daba sustento a los tres elementos de luz, y ellos a su vez le daban equilibrio y mantenían a salvo a nivel. El elemento de agua en la copa del árbol Ginzo. Que quedan ser difíciles. El elemento de viento en las profundidades de las ruinas desoladas. El árbol, el elemento del de calor bajo los fuegos del monte Horu. Para restaurar a nivel a su ser anterior, debemos revivir su luz antes de que sea demasiado tarde. El primero lo encontraremos más allá de la caverna de las arañas, en la copa del árbol donde una vez fluía el agua. Objetivo: encuentra el árbol del espíritu. No objetivo: encuentra el árbol Ginzo. Vamos a guardar. Y veamos aquí. Bueno, creo que vamos a dejar este como primer capítulo. Está bastante bueno el juego. Y quisiera decirle a Diego un feliz cumpleaños y gracias por darme este regalo. Me lo había dado hace tiempo, no voy a creer que en su cumpleaños me dio a mí un regalo. No, no, me lo había dado hace tiempo y quería grabarlo hace tiempo, pero estoy ocupado con otros gameplays. Así que ya que estoy más desocupado, le voy a dar full time a este porque realmente se ve bastante bueno. Me gusta mucho la animación y está muy, muy, muy lindo y me encantó. Y además soy un gran fan de los árboles de habilidad, entonces seguramente me voy a obsesionar completando todo esto. Porque me gusta realmente, me gustó, está muy bueno, muy lindo, la historia me está gustando. Y eso, nos vemos en otro episodio. En el próximo episodio vamos a ir obviamente al árbol, encontrar el elemento del agua. Nos vemos en otra ocasión, ojalá les haya gustado este gameplay y nos vemos en la próxima, adiós.